Hola, buenos días. Esto es algo diferente. Quería pues dar la cara para que sepan quién es Boricua Nel, quién es Naida. Así comienza mi día. Colando mi café. Colando mi café, tengo cafetera, pero me encanta a la forma antigua. Y antes de empezar, perdón, que me quiero hacer mis uñas porque honestamente, miren qué desastre. Me las arranqué ayer. Pues había hecho un video con los tips blancos y honestamente, no me gustó para nada. Me quedaron horribles. Pues aquí pues yo estoy preparando mi desayuno. Antes de aprovechar que todos están durmiendo. Y pues aquí me voy a poner mis ojos. Yo tengo aquí 2 tazas de agua. Ven el humito, está hirviendo. Y así es como yo cuelo mi café. Lo voy a colar en este colador. Los boricuas, los puertorriqueños saben lo que es un colador, ¿verdad? Así nuestras abuelas eran que colaban café. Está así oscurito. Porque, perdónenme, porque pues ya está curado. Pero viene así, nuevo. Blanquito, blanquito, una telita. Tú lo abres, lo lavas y lo pones a hervir con un poco de agua y un poquito de harina del café. A que coja el colorcito cremita, lo lavas bien y después lo metes en una bolsita y lo guardas en la nevera. Y cada vez que vas a colar tu café, lo enjuagas y chum, lo pones en una ollita y ahí cuelas tu café. Seguimos ahora. Ya el agua está hirviendo. A mí me gusta café, este café, el Bustelo. Y me gusta también el Pilón. También me encanta. Este es el copito que yo tengo. Le voy a echar 2. Y como pueden ver, rapidito, rapidito. Deja ver si al prender esta luz. No sé si se aprecia ahí. Ay, yo quisiera que ustedes pudieran. El aroma que tiene esto. Miren, otra cosa antigua. Esto es los achotes. Unas bolitas de anato con aceite. El achote es estas bolitas. Yo lo caliento. Y después lo cuelo por un colador y lo meto en este envasecito. Y con eso hago mis arroz, guisado, arroz con gandules, todo eso. Pues aquí ya una vez, ya hirvió. Ya lo dejé que botara el saborcito del café. La cafetera lo que no me gusta es pues que se queda ese, como agua, ¿ves? Tomamos agua. Café, agua pasada por café, no. Pues aquí lo colamos. Y sale nuestro cafecito bien oscurito, bien oscurito. Entonces pongo un poquito de leche Elvil y le echo mi café y lo hago a mi gusto, el colorcito que yo quiera. Así que las dejo, las veo ya mismo por ahí. Les haré un video de cómo me voy a preparar mis uñas. Y pues también le voy a preparar mis uñas a mi hija también, que quiere pues que le arregle sus uñitas. Le doy gracias de todo corazón por ver mis videos, pues yo soy nueva en esto. Hacen añitos ya pues que yo quería. Y como que comencé y no me motivé, no me motivé, no. Pero yo espero pues que me ayuden. Se suscriban y le den like a los videos. Chao, nos vemos ahorita. Dios me las bendiga.